Vamos a hablar de con los primeros invitados que tienen que ver Claro, y fueron los primeros en definitiva. fueron los primeros en presentarse, Claro. en llegar al club ayer o No, en presentar la lista en fueron los presentar la primeros. lista. Sin vamos con alguien o vamos solos, pero Solos y hacemos y chau. terminamos Y chau. arreglando. Bueno, es una agrupación que vamos a saludarlos primero. ¿Cómo les ¿Cómo va? andan? Buenas noches. Sergio Buenas noches. Sala y Diego Y Diego Meloni. Meloni, presidente y vicepresidente, o Claro, candidatos al vicepresidente menos a tercero, sí. vicepresidente tercero, sí. Cuéntanos un poco cuándo decidieron y por qué decidieron armar esta lista. Lista, sí, es integrada por un par de agrupaciones oficiales del club, con gente que verán, quizás el mundo colono nos conoce, la gran masa societaria, pero el mundo chico, que le decimos el microclima, las tribunas, los pasillos nos conocen muy bien. Entendimos que era el momento, después de esta situación no deseable de tres elecciones en 2 años, de una comisión renunciante saliente de 5 meses. Creemos que es el momento de la aparición de una nueva generación y compuesta por hinchas, por socios, con laburo, con trabajo, pero dentro del club. O sea, creemos que es momento de una lista que sea ofrecida al socio en el cuarto oscuro, en donde encuentre a gente que viene laburando hace años dentro del club. Y lo más complicado para ustedes va a ser esto, ¿no? Que la gente no los conoce, no tienen un nombre importante como si tienen el resto de las listas. Nombre, digo, importante porque hace rato que están en la vida política de Colón, en el resto de Exacto, las listas. exacto, exacto. Sí, es nuestra tarea, digamos, es el desafío que tenemos en estos 20 días de hacernos conocer con nuestro proyecto. Por ahí el tema de las distintas listas tendrán sus objetivos, verán cómo se presentan. Creemos que lo primordial para el socio es presentarle un proyecto que vaya a votar informado. Vuelvo a repetir que no es una situación deseable, ¿no es cierto? Pero sí ponderamos el hecho de la participación política en el club. Las últimas dos elecciones contaron con 5.000 votantes promedio, ambas elecciones, casi el 50% del padrón. ¿Creen que estas elecciones van a votar la misma cantidad o menos? Alentamos a que vote más todavía, porque entendemos que la gente de Colón aparece en las malas y creo que se involucra en las malas también. Es la dualidad que por ahí encontramos con el hecho de que haya tantas listas. Por un lado muestra la situación compleja, complicada, institucional, pero por otro lado muestra las ganas de participación y más de nuestro núcleo, un núcleo joven y con mucha convicción y ganas de conducir Colón. ¿Cuál es el proyecto que tienen? El proyecto tenemos tres puntos fundamentales, dos fundamentales, que es el futbolístico. Hablamos siempre de profesionalizar el área fútbol. Por ahí hay un latiguillo que se viene usando después de la salida de Germán Lerche y compañía, que es el club de los socios. Creemos que es momento que el club realmente contenga al socio. Entonces, tenemos un grupo de trabajo encabezado por Florencia Cristaldo, quizás ahí la verá. Ponderamos también el trabajo femenino en la institución, jóvenes con distintas herramientas que contengan al socio, ¿no es cierto? Y un tercer punto muy importante es el tema del salvataje en que está el club. Por ahí hemos escuchado que la salida debe ser por alguna billetera mágica o por. Entendemos que estamos bajo el tutelaje de una jueza, con el trabajo de contadores del órgano fiduciario, respetable. Nosotros apuntamos a una gestión transparente y eficaz. Y si salimos por una billetera mágica, yo creo que estaríamos volviendo a repetir viejos errores. Entonces, creemos que debemos seguir en el salvataje y la salida buscarla con recursos propios. No creemos que haya que venir con alguna persona o alguna billetera mágica, ¿no es cierto? Cuando hablas de profesionalizar el fútbol, ¿ya tienen algún nombre para que maneje un poco esa área? Estamos trabajando, hay varios nombres dando vuelta. Venimos trabajando ya desde hace un par de meses con algunos ex futbolistas, algunos que han pasado por la vía de Colón, otros que no. Entendemos que es importante empezar a delinear un poco figuras dentro de la vida deportiva de Colón, empezar a entender y apuntar a un trabajo coordinado entre una comisión directiva, entre un manager, entre un coordinador y sobre todo un cuerpo técnico, entendiendo que tiene que haber un lineamiento, que tiene que haber una columna vertebral, entendiendo las disposiciones del trabajo de cada uno. Cuando hablamos, por ejemplo, de la figura del manager, no hablamos, por ejemplo, de lo que fue el paso de Gabriel Batistuta, alguien absolutamente respetado en el mundo del fútbol, pero que entendemos, hacía una asesoría desde muy lejos. Nosotros entendemos que el manager tiene que estar en Santa Fe. En el caso de la figura del coordinador, entendemos que quien sea coordinador
tiene que ser coordinador sin ningún otro tipo de aspiraciones, por ejemplo, a ser director técnico, y a partir de allí también el trabajo de ambos con la comisión directiva como para coordinar un plantel que nosotros entendemos, el de la próxima temporada tiene que ser un plantel equilibrado, entendiendo la situación futbolística de Colón, un promedio que acecha, que realmente es complicado, los últimos resultados realmente fueron difíciles, y entendiendo también que se puede lograr ese equilibrio. Si uno mira los números de los últimos planteles de Colón, Colón está entre los 7 o 8 equipos del fútbol argentino que más gastan el fútbol profesional. Los resultados están a la vista. Gastar casi 70 millones de pesos en un plantel profesional y traer más de 12 refuerzos por año evidentemente no sirvió. Nosotros creemos que hay que hacer un trabajo integral con las divisiones inferiores. Nos parece que hay categorías claves a las cuales hay que trabajar profundamente, como son la quinta y la sexta. Entendemos que esta situación que se ha dado en Colón en los últimos años de sacar jugadores a los manotazos para tapar situaciones de emergencia no es lo ideal. Que pibes debuten a los 22, 23 años en un club tampoco es una situación absolutamente normal, y apuntamos con ese trabajo integral a lograr sentido de pertenencia a los pibes y a generar proyectos como el del Flaco Conti, como el de Jerónimo Poblete, como lo que fue Meli en su momento, lo mismo que Lucas Salero. Es decir, un proyecto que nos permita generar, formar pibes con sentido de pertenencia y que esos pibes después terminen generando recursos genuinos para el club. Pero también entendiendo, cuando hablamos de la pertenencia, que en algún momento, cuando decidan volver a Colón, sea su casa, sea un club de puertas abiertas y que contenga a esos jugadores, que es también una de las ideas. También estamos charlando con algunos jugadores que nacieron en el club, que nos interesa que puedan pegar la vuelta, porque me parece que han tenido una madurez futbolística en otras instituciones y que además claramente reflejan ese sentido de pertenencia que hay que devolverle al fútbol de Colón. ¿Qué cuestiones conocen de la actualidad del club? Hoy estás totalmente acéfalo, no hay una cabeza visible. Eso se puede observar. Bueno, en mi caso yo estoy siempre con el plantel, con las transmisiones, en los partidos. Ayer el plantel llegó a La Plata solo, solamente una persona estaba a cargo, que es Carlos Frioni. Es decir, ¿qué más allá de esto, ¿qué conocen del club, cómo está hoy? Es una situación recién, estamos viendo las imágenes de aquel 23 de octubre de 2013, en donde, por eso el nombre de la lista vale la pena aclarar, comienzo del final de la gestión nefasta del Erche. Sí. Es una lástima que todo ese resurgimiento, ese renacer, ese reaparecer del socio haya terminado en esto, ¿no es cierto? En otra vez no que haya una cefalía institucional total. El socio a cargo de la sindicatura, el club a cargo de la sindicatura, el plantel en solitario con jugadores que se han ido antes de tiempo. Es una situación muy complicada, pero entendemos que el club tiene la estructura necesaria como para salir. El tema del salvataje, por eso salir del salvataje a cualquier precio, entendemos que es un error gravísimo. Ahí los números están contenido, el socio sabe, o al menos se puede investigar por ese lado, o cuenta con el tutelaje de la jueza. De todas maneras, queremos decir que la última afirmación que tenemos con respecto a eso de la jueza es del balance 2015. Recordemos que la última asamblea de balance fue dada de baja por personería jurídica. Sí. A eso creo que radica todo el tema actual, el tema de la gestión. Por ahí a nosotros seguramente no el socio pensará que no tenemos experiencia, que nos falta billetera. Sí, o que son paracaidistas por ese momento. Exactamente. En el punto del paracaidismo, el mundo Colón nos conoce muy bien, las otras listas también. Hay compañeros que han participado, Diego ha estado participando. Exactamente. En las elecciones. Pero por sobre todas las cosas, creemos que es un tema de gestión. En las últimas dos elecciones la gestión no supo resolver el tema económico. Los principales acreedores en el salvataje son AFA, SAFIP y es un empresario ligado al fútbol. O sea que los ingresos están, el tema es saber administrarlo. Creo que por ahí va nuestro eje. Y además del tema de ingresos, me imagino que ustedes también deben saber hoy por hoy qué es lo que va a venir en un futuro a Colón, lo que va a entrar. Hoy River emitió un telegrama que ya hace rato lo había informado con respecto a la opción de compra en 1.300.000, se aguarda lo de Meli, derechos televisivos también, todavía no se sabe cómo se va a jugar, si va a existir la Superliga o no. Exacto. Pero digo, ustedes deben conocer que hay ingresos importantes que van a llegar al club de acá un
plazo muy corto. Caso en la salario... próxima gestión. En la próxima gestión van a entrar sí. 100 sí, millones sí, o más. Mucho dinero. Volvemos a la incertidumbre, de todas maneras, porque no hay versiones oficiales, claro. Digamos. Son dichos de la gestión renunciante, pero tenemos entendido claramente que viene el ingreso por porcentajes de Alario, de Meli, de Luque, de Ruiz. De Alan Ruiz. Por dichos del presidente en funciones saliente, renunciante, Ariotti, el plantel estaría al día. O sea que la cuestión va por el lado de la gestión, me parece. La crisis institucional fue el problema de egos, de nombres. Hoy hablabas de los nombres y fue por ese lado. Y es una falta de respeto total a la institución que terminemos en una situación así por una cuestión de ego. ¿Y cómo ven ustedes que se hayan vuelto a presentar? ¿O que parte de esa lista que decidió renunciar se haya vuelto a presentar? Respetamos la postura de cada una de las otras listas. Apostamos a que el socio se informe, a darle y brindarle un proyecto al socio, que se informe sobre todas las listas, sobre el presente, pasado de cada una de las listas, pero por sobre todo la cosa del proyecto. Porque Colón se sale con un proyecto integral. Hoy hablaba Diego de una línea de conducta en el tema fútbol. Hoy las inferiores no representan la misma línea futbolística, si no se sabe quién es el manager, saltamos de técnico en técnico. Creo que va por ese lado, alguien que se haga cargo del fútbol, un coordinador y que baje una línea. Hoy Colón en divisiones inferiores está remendado. ¿Qué significa esto? En su momento los que eran los coordinadores pasaron a ser coordinadores y técnico de la reserva. El técnico de la reserva pasó a ser el entrenador de la primera. Hay cuestiones, lo decía Sergio y también lo reivindicamos en esto. Por ahí nos plantean esto de la lista joven, de muchos chicos, a pesar de que tenemos también vitalicios que están dentro, como es el presidente de la filial de Rincón, Gabriel Descalzo. Pero es algo que tenemos, que son muchos años de trabajo en el club, y esto nos ha permitido tener un recorrido político y un bagaje de conocer las experiencias de otros clubes. Nosotros entendemos, para graficar, para que el socio entienda, dos modelos que son realmente interesantes y que Colón tiene una estructura impresionante como para poder empezar a desarrollar proyectos de la misma característica, que son Lanús y Vélez. Nos parece que son dos instituciones. No es fácil. Grandes modelos. Pero requiere de trabajo, requiere de consenso y requiere, entre otras cosas, que el 12, una vez que terminan las elecciones, todos los candidatos, todas las listas, todos los socios, nos pongamos a trabajar mancomunadamente. A Colón no lo salva ni un enviado mágico que venga a un otro lugar, no lo salva una billetera mágica y no lo salva una lista de 42. Es mucho más profundo el trabajo. Y en esto también, sí decir dos cosas que para nosotros son claves también en lo que tiene que ver con el manejo futbolístico. Primero, recuperar la presencia en AFA. Es algo fundamental que Colón ha perdido en los últimos tiempos. Y después, en cuanto a la transparencia, empezar a tener otro tipo de vínculo con el socio. Nosotros entendemos que hay herramientas de participación importantes, como por ejemplo las asambleas, y allí me parece que hay que empezar a discutir algunos temas. La iniciativa que nosotros queremos promover, que nos parece importante, cuando el hincha pregunta cómo son los manejos en los clubes, es empezar a conocer las declaraciones juradas de aquellos que asuman cargos dirigenciales en Colón. Nosotros creemos que es importante que el socio sepa con qué patrimonio, qué patrimonio ingresa uno al club y qué ese patrimonio se puede presentar, entendiendo las situaciones que hemos vivido en los últimos años y que lamentablemente generan un manto de sospecha en los clubes del fútbol argentino, ¿no? Gente, gracias por haber venido. Hoy no tenemos más tiempo, pero seguramente nos vamos a volver a reencontrar. Agradecemos mucho y te robo un minutito de invitarlos el jueves a las 18:30, Club Arenales, no sé si conocen, frente a Willy Pep, disculpame, el chivo siempre. Digo, entre Zavalla, entre Mendoza y Salta, a partir de las 18:30, esperamos tenerlo ahí y a la masa societar, invitarla a escuchar, volvemos a reiterar por sobre todo la cosa, las propuestas, si están informados. Nos vamos a una breve pausa, enseguida venimos, los invitamos a pasar por Riomat, porque si tienen que hacerle algún retoque a su casa, tienen que pasar por Riomat. En Riomat encontrás todo para construir tu casa. Cerámicas, porcelanatos, griferías, sanitarios, chapas, perfiles, hierros. Vení a Riomat, López y Planes 3615, frente a la cancha de Unión.